Bueno, buenas noches. Como siempre es un gusto estar con ustedes y este es un programa especial de fin de año donde vamos a encontrarnos tanto acá con nosotros en el Zoom como por diferentes medios tecnológicos con un montón de amigos que han querido estar en este último programa y vamos a comenzar con un saludo muy especial que recibimos de Carlos Fernando Ramoa, el presidente de la COMP. Así que escuchamos a Carlos y le agradecemos y le deseamos un excelente año. Hola amigos, pues es con mucho placer que respondo a la invitación de nuestro colega y amigo Miguel Curcio en este momento donde cerráis vuestra temporada de trabajo en el Colegio Argentino de Jueces en la rama postura. Yo creo que en este último año, un año muy difícil para todos en el mundo, ¿no? Principalmente por el tema de la salud. Nuestra salud de nuestros amigos, de nuestras familias. Ha sido un año muy difícil, pero les quería dejar un mensaje de deseo de buen año para el 2022 y que en realidad esta utilización de los medios audiovisuales en la ornitología, en la discusión de los estándares, discusión técnica, intercambio de opiniones, se puede mantener porque en realidad la utilización de estos medios audiovisuales facilita mucho este intercambio que todos queremos de opiniones y de experiencias entre los aficionados de varias partes del mundo, principalmente desde Europa y América, donde el grado de conocimiento y de empeño en la ornitología es muy alargado y muy antiguo. También quería hablar con vosotros de un pedido, de un pedido que les haría. Como sabéis, en los últimos tiempos hemos aprobado en la gama postura un nuevo listado de secciones y clases COM, que se pretende que sea utilizado en los campeonatos mundiales y en los campeonatos internacionales COM y también aplicado al nivel nacional donde las federaciones de cada país lo entiendan útil. Ese listado en la sección postura por primera vez aplica un criterio diferenciado entre las diversas razas o variedades de canarios, respetando en nuestra opinión la cultura de cada raza. Y este trabajo no es un trabajo finalizado, es un trabajo en curso y les quería pedir a los responsables del colegio, de la gama postura, a los responsables de la federación, a los aficionados, a los criadores más, en fin, más empeñados, más participativos, que la discutan, que den sus opiniones, que nos puedan sugerir cómo mejorarla. Porque en realidad el listado de secciones y clases no es solo un listado, es también una forma de incrementar la exposición y la cultura de determinadas variedades dentro de cada raza. Yo creo que es muy útil si podamos utilizar todos los pájaros que tenemos en el criadero para fines expositivos y de concurso. Y así les pediría un análisis crítica del último listado que ha sido publicado para que se pueda siempre mejorar para el futuro. Esa discusión se ha comenzado ya en el Congreso Técnico de la OMJ en Estambul, en Turquía, en el pasado mes de diciembre, principio de diciembre, pero naturalmente se han comenzado a abrir algunas clases en algunas razas. Intentando abrir el camino para las otras. Y a partir de este momento sería útil que todos los colegas pudieran analizar profundamente ese listado. Pues nada más. La COM está, como siempre, a vuestra disposición con los medios que tenemos. Intentaremos este año
organizar con los amigos de Chile ese tan deseado Campeonato Mundial Hemisferio Sur 2021, que no ha podido ser en 2020, que no ha podido ser en 2021 y que ahora será posiblemente en 2022, si la pandemia nos lo permite hacerlo con seguridad y con un mínimo de garantías de suceso. Espero encontrar muchos de vosotros ahí o en otros campeonatos. Todo de bueno para el 2022. Y un saludo para todos vosotros. Bueno, buenas noches. Aquí nos estamos junto con algunos amigos para cerrar el programa Jueces y Creadores de la rama Porte del CAFOA. Así que vamos a comenzar. Después van a tener la palabra algunos compañeros que están hoy acompañándonos, valga la redundancia, pero también algunos que estuvieron durante los programas y en otros tipos de actividades y que bueno, que hoy también quisieron estar presentes y vamos a tenerlos en imagen y video para cerrar el año. Bueno, vamos a comenzar haciendo un balance de las cosas que pudimos hacer durante este año 2021. Primero, la rama, a diferencia del 2020, y al no haber tantas restricciones, trabajó un poco más, digamos, holgado, por decirlo de alguna forma, con las capacitaciones y pudimos volver a la presencialidad en algunos aspectos, así que eso hizo que podamos capacitar a los jueces aspirantes de Argentina. Tenemos 7 aspirantes, que el año que viene seguramente serán evaluados. También trabajamos con una capacitación a creadores argentinos y chilenos especializados y aspirantes a jueces. Empezamos con 32 creadores, de los cuales la verdad que fue muy, muy bueno. Después voy a explicar cuando pongamos las líneas de trabajo para el próximo año, por qué nos pareció buena esa modalidad de formar criadores. Después trabajaron sobre todo Ricardo Corigliano y Alejandro Longo en colaboración con el Colegio Mexicano de Jueces, con la capacitación de criadores y aspirantes a jueces. Estuvimos realizando artículos técnicos para la revista Somos FOA, y participamos en cada una de sus ediciones. Tuvimos la suerte de que al volver a la presencialidad pudimos evaluar a 2 jueces nacionales, que son Uriel y Alejandro, que pudieron recibirse, y a una juez practicante, que es Noelia Sánchez. Así que bueno, contentos por primero poder volver a encontrarnos físicamente y después por tener más miembros de nuestra rama en la rama, ¿no? Así que bueno. Y también pudimos lograr el reconocimiento de la primera raza de porte a nivel nacional del Criollito Argentino, que también nos faltaba el último año de reconocimiento, estábamos relegados por bueno, cuestiones de la pandemia, y eso hizo que estemos como retrasados en el reconocimiento. Y bueno, gracias a Dios, este año pudimos hacer el reconocimiento de 2 años, los 2 que nos faltaban, el año pasado y el de este, que correspondía a este. Y bueno, se logró reconocer, así que ya está nomenclado para que los criadores lo puedan presentar a partir del año que viene en los campeonatos, tanto locales como nacionales dentro de nuestro país, ¿no? Y estamos empezando a trabajar con los criadores para que empiecen a desarrollar la raza y poder en el futuro empezar el reconocimiento internacional, que es una meta muy ambiciosa, pero que bueno, que creemos que con el desarrollo de la raza y la proliferación de la raza dentro de los criadores de nuestro país, lo vamos a lograr satisfactoriamente.
Bueno, a partir de este año hemos decidido reestructurar o cambiar algunas partes de la estructura de la rama para hacerla más ágil y más comprometida. Así que la nueva estructura es la siguiente. La dirección general está a cargo del doctor Miguel Curcio a partir de la elección de la Asamblea. La dirección de capacitación está a cargo de quien les habla, Roberto Arias, y de Ricardo Cotigliano, ambos jueces CAJ-FOA y OMJ. Va a haber un secretario general de la rama, que es Uriel Stur. Todo pasa por la secretaría de la rama, así que cualquier detalle hay que comunicarse directamente con Uriel. Y va a haber responsables en los distintos segmentos de capacitación. Responsables de capacitación para jueces nacionales para hacer OMJ. El coordinador general va a ser Miguel Curcio y los colaboradores Alejandro Longo y quien les habla. Con respecto a los responsables de capacitación para jueces practicantes, en mi caso voy a ser el coordinador general y van a colaborar Alejandro Lalone y Uriel Stur. A partir de este año también hemos decidido que la rama tenga un director honorario por su trayectoria, tanto como director de la rama como director general del colegio, y es el juez CAJ-FOA OMJ Alejandro Longo. También va a haber un responsable de capacitación a los creadores. En su caso, el coordinador general será Ricardo Corigliano y los colaboradores Alejandro Alone y Uriel Stur. Y los demás jueces de la rama, tanto nacionales como OMJ y practicantes, van a colaborar en los distintos segmentos de capacitación de acuerdo a las necesidades que la rama vaya presentando en cada uno de esos pasos. Bien, a partir de lo que fuimos viendo hasta acá, nos propusimos como ciertos objetivos para el año 2022 que creemos que son indispensables poder lograrlos como rama a partir de la apertura que se produjo por parte de las autoridades con respecto al COVID, y estamos enfocados en volver a la Escuela Nacional de Deporte por el éxito que ha tenido y por el conocimiento que nosotros tenemos y la satisfacción que nos demuestran los criadores al poder desarrollar los planes que tenemos implementados a partir de la rama y la creación de la Escuela Nacional de Deportes. ¿En qué va a consistir esta Escuela Nacional para el próximo año? Bueno, vamos a empezar con una capacitación destinada a criadores de la Federación para su formación como creadores especializados y su inserción como aspirantes a jueces. En este caso, la modalidad va a ser virtual y presencial. ¿Qué quiere decir? Vamos a desarrollar capacitaciones sistemáticas por la plataforma Zoom o usando también los programas especiales de jueces y creadores por la plataforma de YouTube. Y nuestra intención también es que se puedan hacer de forma presencial en diferentes afiliadas, que se vayan agrupando y se vayan organizando los creadores para que los jueces puedan asistir y podamos ir capacitando. Porque es diferente, en nuestro caso, por lo menos, no voy a hablar de otras ramas porque no tengo conocimiento, pero en la rama aporte, es importante poder trabajar todo el aspecto técnico y teórico, como lo podemos hacer vía digital, pero la capacitación sin la presencia de pájaros para poder trabajar es muy compleja. Entonces necesitamos que los creadores puedan visualizar los pájaros y puedan ir determinando sobre todo las cualidades o las penalizaciones que cada ave puede llegar a tener e ir acostumbrando el ojo, como le decimos nosotros, a ver los pájaros y poder determinar cuáles son los aspectos positivos o relevantes o cuáles son los defectos que cada ave tiene. Entonces, para eso necesitamos sí o sí el trabajo presencial y con pájaros.
Entonces, nuestro deseo es poder ver de qué forma podemos combinar los dos sistemas, ¿sí? Bueno, después vamos a decir cómo se van a ir implementando de acuerdo a la inscripción que tengamos, que también es importante. Y Ricardo lo irá coordinando e irá destinando las diferentes fechas y los diferentes jueces que vamos a ir a colaborar en la capacitación, tanto presencial como la virtual. Bien, vamos a seguir con el programa Jueces y Creadores a través de nuestra plataforma de YouTube, con la presencia de diferentes especialistas, tanto de forma nacional como internacional. Para eso tenemos la idea de hacer programas especiales que van a tener una periodicidad por ahí diferente, no van a ser todas las semanas como hacíamos hasta ahora, sino que por ahí van a salir cada 15 días, cada 3 semanas, una vez por mes, de acuerdo a la cantidad de trabajo que tengamos con respecto a las exposiciones clásicas, el campeonato nacional, bueno, y las diferentes obligaciones. Pero pensamos no abandonar esta plataforma porque también nos ha permitido y el intercambio y el enriquecimiento con un montón de creadores y un montón de jueces internacionales que si no hubiera sido por este programa, por ahí no nos hubiéramos conocido y podido intercambiar todo lo que logramos en este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, es importante que mantengamos esta plataforma activa, que es de nuestro interés poder seguir siguiéndolo hacer así de esta manera. Bien, también vamos a seguir con el chat de WhatsApp de jueces y creadores para un contacto directo con los creadores de todo el país, como tenemos. Ustedes saben que tanto ahí como de forma personal, los creadores que tengan alguna duda o alguna consulta nos pueden ir haciendo. Estamos todos los jueces de la rama dentro del chat, así que no hay ningún tipo de problema y es una forma de llegar directamente o tener un contacto directo con los creadores, ¿no? Entonces es como que también es una forma de acercarnos a ellos, que es nuestro interés, poder resolver todas las dudas que tengan, las inquietudes y poder estar al lado de los creadores. Bien, la inscripción para los cursos van a estar abiertas vía mail a partir del 3 de enero hasta el 28 de febrero. Les pedimos, por favor, a todos los que tengan interés que se anoten en el mail casporte@gmail.com y ahí nos tienen que mandar los datos básicos, por lo menos los datos de personales de cada uno, el número de WhatsApp. Y la afiliada para la que crían, así nosotros tenemos una base de datos con los criadores, y estaríamos organizando el inicio de los cursos a partir de marzo de 2022. Después, de acuerdo a la cantidad de inscriptos y la distribución geográfica que tengan, vamos a ver de qué forma podemos organizar tanto la parte presencial como la virtual, ¿no? Pero bueno, necesitamos que estén las inscripciones realizadas para poder planificar esto. Así que bueno, esto serían más o menos los objetivos que tenemos para el año 2022 pronto a iniciarse. Bueno, buenas noches a todos. Estamos realizando el último programa del año del programa Jueces y Creadores, que ha tenido un alcance, afortunadamente, que ha pasado ya las barreras de nuestro país. Y hoy contamos en este último programa, en vivo, tenemos la presencia de Guillermo Galindo y de Ignacio Dorantes, dos prestigiosos canalicultores amigos del hermano País de México. Así que no solo le damos la bienvenida, sino también le cedemos la palabra para que nos digan sus emociones. ¿Iniciamos o nos dan la palabra?
Ahí está Guillermo. ¿Continúo? ¿Inicio o cortan grabación y vuelvo a empezar? Ok, pues buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento a la rama parte del Colegio Argentino de Jueces por esta invitación. Y también a la vez externar el agradecimiento a todos ustedes por el apoyo que hemos tenido en este proceso de integración del Colegio Mexicano de Jueces y específicamente en la rama Porte. Especialmente pues a Alejandro Longo y a Ricardo Corigliano, que hemos estado muy en contacto durante este tiempo de formación de los aspirantes a jueces y jueces practicantes, pues semana a semana que nos han apoyado como asesores en las distintas, digamos, cursos y análisis de las razas de porte. En general les comento de manera que tenemos o terminaron su proceso de formación, su segundo año del proceso de formación, seis jueces ya practicantes presentaron su examen en el campeonato que tuvimos el pasado noviembre, mes de noviembre, y pasan a su tercer año ya de formación. Y viene ya lo que sería, lo que nosotros llamamos la segunda generación, que son, ahorita nada más contamos con dos personas que están en este proceso de formación. Y bueno, iniciamos también a inicios del próximo año una campaña para poder captar algunos interesados más. Entonces, pues estamos en este proceso, ya tenemos dos, digamos, generaciones. Y el plan de trabajo que tenemos también es iniciar a partir de marzo nuestro proceso de formación para los jueces practicantes que van a su segundo año de formación como practicantes y tercero en el proceso global, también con una pues trabajo en el que pensamos o estamos teniendo la colaboración de algunos otros jueces internacionales, principalmente de España por cuestiones del idioma, y con algunos de ustedes también como jueces internacionales para apoyar su formación y pasar a un esquema pues mucho más práctico. Como ustedes lo han mencionado, también las condiciones de la pandemia que han ido, aunque sea poco a poco mejorando, nos permiten el poder tener reuniones. Pues más que todo sería mi comentario de manera general. Su servidor, Guillermo Galindo, que estoy como director de la rama Porte dentro del Colegio Mexicano de Jueces, y también estoy como presidente de la Federación Ornitológica y Canaricultura Deportiva de México. Pues quedo a sus órdenes y continuamos en vínculo para seguir adelante fomentando la canaricultura en pues México, en América y en general en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bien. Vale. Bien. Ignacio y Alejandro, ¿dejo el otro mensaje o van a hacer alguno presencial ahora? Mira, yo creo que dejas el otro mensaje, Tito, por favor. Bien. Pero sí quiero mencionar algo, ¿verdad? Dale. Mira, me parece muy, muy adecuada la estructura de organización que ya tienen ahorita, la que presentaste, y felicidades por eso, ¿verdad? Dieron un gran paso. El año de trabajo que tuvieron en el 2021 fue excelente y fue muy bueno para nosotros, para México y para todos los criadores y para el público en general, ¿eh? Fue una maravilla eso, los felicito nuevamente. Estás presentando tu plan de trabajo del 2022, también me parece muy acertado, muy bien estructurado. Y comentarles nada más que probablemente, como lo estaba mencionando Guillermo, en el Colegio de Jueces vamos a continuar en el mes de marzo, pero nosotros queremos iniciar ya a través del Club de Canaricultores de Querétaro, iniciar nuestras reuniones presenciales conforme nos lo vaya permitiendo la pandemia, a partir del 8 de enero. Y quiero mencionar una cosa muy importante. Siempre el intercambio... Pero espera, escucha. ¿Querés todo esto que lo grabo? Porque había parado yo, ¿eh? Yo te saludo y me lo decís todo de vuelta. Hazme el favor. A ver. Dale. Les quería comentar que nosotros, de acuerdo... Aguantame un segundito. Ahí lo estuviste.
Bien, ahí estamos con Guillermo Galindo también, de nuestro país hermano México. Así que Guillermo, buenas noches y escuchamos tus palabras. Si bien tenemos un saludo grabado para después, pero querías también estar en el vivo, así que bueno, te escuchamos. Repito todo. ¿Repito? Ignacio, perdón. Bueno, el mensaje que ya tienen grabado me gustaría que sí lo retomaran, como les decía. La estructura de organización que presentaron me parece muy adecuada y para nosotros sería, pues es maravilloso, ¿verdad? Seguir teniendo el apoyo de ustedes. El plan de trabajo del 2022 también me parece muy adecuado porque coincide con el de nosotros en el Colegio Mexicano de Jueces, como lo acaba de mencionar Guillermo, en marzo que iniciamos. Pero estaba comentando que, de acuerdo, si la pandemia nos lo permite, en el Club de Canaricultores ya tienen programado la primera reunión del 2022, que es el 8 de enero, de manera presencial. Vamos a tener una reunión ahí para, pues, por volvernos a saludar, volvernos a encontrarnos, y esto, pues, va a dar pauta para que, a ver si de alguna manera ya podemos seguir trabajando de manera presencial. Pero no quiero descartar esto de la educación a distancia. El proyecto de enseñanza que iniciaron ustedes, los argentinos, fue de maravilla, fue un ejemplo para el mundo, ¿eh? No nada más para ustedes, y para nosotros nos cayó de perlas. Aquí estamos súper contentos con ustedes, siguiéndolos, todas las actividades que hacen. Continúen con eso, eso ya no se va a acabar nunca. Qué bueno, en esta fue de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, tener estos programas a distancia, porque pues esto es una maravilla y es el éxito en un futuro para seguir adelante. Felicidades nuevamente por eso, y continúen con ese detalle. Por otro lado, ojalá Dios quiera que nos permita, que la pandemia nos permita ya viajar y visitarlos a ustedes, por ejemplo, en su campeonato, porque lo acabas de mencionar, Tutito, no es necesario ver los pájaros. Si no los ve uno, no es lo mismo que estar en la teoría o a estarlos viendo en fotografías o en imágenes, no hay como verlos. Y luego, ¿qué más queremos nosotros que tener la experiencia de ustedes para cualquier asesoría? Y si nos permiten estar ahí como ayudantes o algo así, no, primero a todos los jueces practicantes de aquí de México, pues sería una maravilla, y poder visitarlos en el mes de julio del 2022 durante su campeonato. Nada más eso, pues quiero reiterarlo, y yo quisiera que volvieran a el mensaje que les mandé, ya lo graben, pues muchas gracias, y decirles y agradecerles todo el apoyo que siempre nos han dado, no nada más ahorita, desde el 2013, desde que nos conocimos, y la verdad estamos muy contentos con todos ustedes, y muchas gracias. Bueno, Ignacio, te agradecemos las palabras y el reconocimiento, y a veces uno que está dentro del programa no se da cuenta de esto hasta que te lo dicen los de afuera, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta cuando nos pasa esto, porque ustedes, los miembros de otros países que hacen el reconocimiento, los propios criadores de nuestro país. Entonces, bueno, por ahí uno cuando está metido adentro del programa no toma la dimensión que el programa tomó, ¿no? No se da cuenta de la dimensión o cómo llegó el programa. Así que bueno, te agradecemos por tu reconocimiento. Bueno, también tenemos criadores de nuestro país y aspirantes a jueces que también nos han mandado su saludo, así que vamos a escucharlos y después seguimos con el programa. Hola, soy Ariel Cáceres de Córdoba. Quería darles un saludo para estas fiestas, saludar a toda la gente del CAJ. Espero que pasen felices fiestas junto a sus familias y amigos. Agradecerles a todos por... Este año ha sido fabuloso. El material que nos han enviado, Tito, muy, muy bueno, en la forma que lo explicás. Te agradezco a vos, a los chicos que nos han dado una mano. Realmente fue todo muy, muy bueno. Todo el material que se nos dio, la forma que se nos explicó, la paciencia que nos tuvieron.
Muy, muy bueno. Aprendí mucho este año. Espero el año que viene se pueda seguir y podamos tener nuestro campeonato como se debe y seguir avanzando en esto. Le mando un saludo a todos, chicos, y un agradecimiento. Realmente, a pesar de la pandemia, un año fantástico porque con lo que aprendí acá en el CAG, fue impresionante. ¿Qué tal? Soy Gabriel Palma Estrada, crío canario, raza Gloster, y quería saludar y felicitar al Colegio Argentino de Jueces, más que nada a la rama Porte, que es la que yo sigo, por todos los videos y charlas educativas y técnicas que han tenido en los últimos tiempos. La verdad, yo opino que cada criador tiene que conocer lo mejor posible a la raza que se dedica y para poder defenderla delante de los jueces, en la jura, saber qué es lo que hay que buscar y qué no, o qué evitar para tratar de llegar lo más cerca posible al estándar. Y la verdad, he aprendido sobre el que crío, otras razas que la verdad conocía todo muy por encima. Me han encantado muchas charlas, la verdad, muy, muy linda, muy buena, muy educativa. Y hay que reconocer, y por eso, más que nada, mis felicitaciones porque se han realizado en una época muy complicada para todos, donde la gente no podía salir y no tenía contactos. Y estas charlas creo que algo bueno se ha sacado de la pandemia y comenzó. Muy de a poco, yo estuve en los primeros videos y no sabía qué decir, cómo actuar, me acuerdo. No es fácil. Luego han ido mejorando, video tras video, han traído jueces internacionales, criadores especializados en cada raza. Muy bueno y más que nada por eso felicitarlo, porque sé que no es una tarea fácil, llevó mucho tiempo y empeño y ha servido para acercar a mucha gente que no tenía antes esta posibilidad de tener una charla tan técnica y específica sobre la raza. Así que felicitaciones, ojalá que Buenas a todos, soy Carlos Brown, soy miembro de una sociedad de AROA, de Merlo. Formé parte de la charla de cría especializada en arlequines portugueses. Quería aprovechar este final de año haciendo un balance de mandar un fuerte abrazo al Colegio de Jueces, a Tito Aria, a Miguel Curcio, a todos los jueces que proporcionaron videos, materiales didácticos, todo lo que conlleva a seguir especializándonos en cada una de las razas. Mandar una muy feliz Navidad, próspero año nuevo para todos. Saludos a todos los colegas de la canalicultura, que son muchos, a los socios de mi querida sociedad. Y bueno, nos veremos pronto. Hola amigos, ¿cómo andan todos? Espero que hayan tenido un buen año de cría. Realmente venimos de años difíciles. El no tener competencia es bravo porque no sabe bien dónde estamos parados. Hay que agradecer a FOA por mantenernos comunicados con las capacitaciones, con los cursos, con las charlas. Realmente, de la parte que me toca a mí, la parte de rizados, me he mantenido comunicado con varias gente de acá, de la Argentina, y por suerte estar comunicado con la gente brasilera, que es la que nos permite saber dónde estamos parados. Pero bueno, sobre todo con las buenas capacitaciones, las charlas de pluma, de genética. Realmente ha sido un año, un lindo año, pero bueno, difícil para todos, pero lindo. Así que esperemos el año que viene tener competencias, poder juntarnos para intercambiar canarios, ideas. Así que bueno, les mando un abrazo grande y espero que la pasen bien y que terminen bien. Abrazo. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Frías, soy de Mendoza. Quería saludar a todos los integrantes de la capacitación de aspirantes a jueces.
quería contar mi experiencia. Me gustaron mucho las charlas, aprendí mucho, me resultó muy dinámica la forma de enseñanza. Valoro mucho el esfuerzo y la dedicación que le pusieron Tito Arias, Uriel y Alejandro, porque sin su disponibilidad y su paciencia no se podrían haber realizado. Desde ya agradecerles por lo que hicieron por nosotros y aprovechar la oportunidad para saludar a todos por la Navidad y por el Año Nuevo y desearles que este próximo año ojalá podamos reencontrarnos, que no sea a través de la tecnología, sino que podamos acercarnos personalmente, poder estrecharnos la mano, darnos un abrazo y compartir este hermoso hobby de la canaricultura, que podamos tener un campeonato argentino como nos lo merecemos. Desde ya, quedo a disposición de la federación para lo que necesiten, de la rama, y muchas gracias. Un abrazo. Hola a todos los compañeros de la rama deporte. Quería saludarlos para esta Navidad y para este año nuevo que está por venir. Quería decirles que pasamos un buen año de capacitación, con excelentes charlas, excelentes materiales que nos brindaron el Colegio de Deporte. La verdad que esperemos que el año que viene podamos dar el examen para practicante y si Dios quiere también tener el campeonato argentino. La verdad que muy, muy contento con todo lo que hicimos este año, con todos los materiales que nos brindaron. Agradecerle a Tito Arias por toda la capacitación, a Alejandro, a Uriel también por la presencia, el apoyo. Así que, bueno, esperemos que terminemos bien este año y el año que viene podamos seguir dándole con fuerza a la capacitación que estamos haciendo. Les mando un abrazo a todos, que tengan un buen año. Bueno, muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. Quería, bueno, hacer este video para agradecerles a Tito, a Ale y a Uriel por, bueno, haberse tomado el trabajo de enseñar, que no es fácil, y de expresar todos estos conocimientos que nos dieron en toda la cursada o el curso que tuvimos de Canarios Deporte. En cuanto al material que nos aportaron, me parece que está muy bueno, es concreto, es digamos, sólido en lo que dice, en lo que muestra. La duración de las clases estuvieron buenas, la metodología también, ¿no? O sea, hacer estas clases que son teóricas, digamos, de manera virtual está bueno porque a uno lo acercan sin estar en el mismo lugar, ¿no? Y la verdad que las puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Con un celular o con una computadora te conectás y la verdad que no tenés que estar viajando de un lado al otro. Así que en cuanto a eso está bárbaro. Lo único bueno que faltó, lógicamente, por la pandemia, como todos sabemos, es el tema de la parte práctica, ¿no? Que para mí es muy importante porque, bueno, yo no soy muy avezado en esto y bueno, justamente ver los canarios y distinguirlos y ver cada particularidad que vimos en la parte teórica seguramente hace la diferencia. Pero bueno, con todo el resto yo estoy muy conforme y la verdad que bueno, nos queda el material como para consultar y para releer y para ver. Que seguramente cuando sea la parte práctica va a haber que hacerlo. Así que bueno, nada, desearles un feliz año que viene a todos, un feliz año nuevo en realidad. Y esperemos que este año nuevo sea mejor para todos y podamos disfrutar de esto que nos gusta. Y encontrarnos con gente que también está bueno y también de ahí se aprende. Así que nada, un gran saludo a todos y bueno, muchas gracias por compartir su experiencia y por tomarse el trabajo de enseñar. Hola, buenas noches. Soy Ricardo Corigliano, juez nacional de deporte de la FOA. Quiero agradecer a la rama Porte por todo lo que me brinda
día a día. Quiero agradecer también a los hermanos mexicanos que me han abierto sus puertas para estar dando capacitación a ellos, que ya van 2 años seguidos. El año que viene ya vamos a tener los primeros jueces nacionales de deporte, que hay 6 jueces aspirantes. Quiero agradecerle también a Miguel Curcio por brindarme su buen desempeño como juez de la rama, como director de la rama, que me ha nombrado director de capacitación y que me ha dado grupos también para capacitar en la Argentina. Desearles a todos una feliz fiesta, unas felices fiestas, y nos veríamos el año que viene y trataremos de que toda la gente se vaya capacitando para que haya más cantidad de jueces y más cantidad de gente que lleve la ornitología con mayor satisfacción. Muchas gracias a todos. Bien. Bueno, sé que hay un ideólogo en este caso del PowerPoint, donde apareció un nombramiento que, bueno, obviamente me emociona y se lo agradezco. Me refiero al director de la rama. Seguramente lo habrá consultado con algunos compañeros y me sorprendió con esto en el día de hoy. Con respecto al resto de lo que se hablaba de la virtualidad, ya van a escuchar en mi mensaje que creo que llegó la virtualidad para quedar instalada de por vida, porque eso permite actualizar minuto a minuto todos los acontecimientos técnicos y novedades que existan en el mundo, y eso es fundamental para que acompañe los eventos presenciales cuando realmente la pandemia lo permita y que siempre se esté actualizado al instante. Bueno, les agradezco. Me parece muy interesante la propuesta de trabajo para el 2022. Dios mediante podamos cumplirla cada uno de nosotros, principalmente los 4 veteranos, como dice Miguel Curcio, ¿no?, que estamos muy condicionados por algunos problemas, pero si no, tiene que ser igual el punto de partida para que los que sigan por esta senda y que verdaderamente se afiance un trabajo deporte en el mejor nivel profesional posible, para seguir siendo admiración de muchos países, no solamente de México, sino de otros que inclusive nos han acompañado y seguido durante el año 20 y 21 con toda la dureza de lo que representó la pandemia, pero que se formó esta herramienta tan importante para beneficio de todos y fundamentalmente para los criadores, ¿no?, que es lo más, es el, digamos, el caudal más importante por el cual nos vemos obligados a ser cada día más responsables de nuestros actos. Así que nada más, el motivo de este fin de año y comienzo de nuevo, los mejores deseos de paz, salud fundamentalmente, y bueno, y prosperidad, en este caso, en la rama. Saludos a todos y gracias por el lugar que me han brindado. Gracias, Ale. Bien, y vamos ahora a continuar con los 2 jueces más nuevitos que tenemos dentro de nuestro plantel, que es Uriel y después Alejandro, para los saludos de ellos, ahora ya como jueces nacionales. Hasta este año eran practicantes y a partir de este año y de haber aprobado satisfactoriamente el examen pudieron ser jueces nacionales, así que bueno, una alegría y queremos escucharlos. Buenas Uriel. Tardes, ¿cómo les va? Bueno, Uriel, soy yo, juez nacional. Les agradezco a la rama, a todos y cada uno, que me han ayudado y me han enseñado y me van a seguir enseñando, porque esto recién comienza. Fue larga y ardua la tarea, porque por Zoom estuvimos con los chilenos, como se dijo, y con los argentinos y con todo, y bueno, seguimos siempre practicando y la verdad agradecido a esto que nos llena tanto, ¿no?, que todos estamos con eso. Les mando un abrazo cordial a todos y que pasemos unas felices fiestas. Salud y familia unida. Siempre pido eso yo para
En este caso, la familia Porte Argentina. Muchas gracias. Gracias, Uri. Ale. Bueno, yo quería agradecer a Tito y a Miguel por la capacitación que nos dieron. Nos enseñaron a ser jueces y docentes, que es importante eso. Este año pudimos dar examen, no fue ni por Zoom ni por teléfono, lo hicimos presencial, con muchos nervios, 5 jueces enfrente, el presidente de la federación. Bueno, no fue bien en el teórico ni en el práctico, y también trabajamos mucho apoyando a Tito con la capacitación de los aspirantes argentinos, y después trabajamos un poquito más, nosotros trabajar Tito con los chicos chilenos. Laburamos mucho, la verdad, preparando todo, PowerPoint, laburamos un montón, valió la pena el esfuerzo. Bueno, y ahora vamos a arrancar con un nuevo proyecto para el 22, capacitando a los criadores y formando nuevos jueces. Así que, bueno, que terminen bien el año y comiencen un muy buen 2022. Bien. Gracias. Bueno, gracias, Ale. Y yo la verdad que quiero agradecer el compromiso, sobre todo, ¿no? Porque si bien nosotros empezamos con la capacitación allá en el anteaño pasado, en un momento de pandemia, cuando estábamos todos encerrados, pero después, como decíamos hoy, vinieron las salidas que pudimos poder andar, tuvimos que volver todos a trabajar y eso hizo que nuestro tiempo por ahí se vea un poco más restringido, los que trabajábamos online o desde nuestra casa, y los chicos y los jueces de la rama han mostrado una predisposición muy grande. Había que sentarse, preparar las clases para cada una de las clases, el temario, organizar la charla, convocar a los criadores, sentarse a darla. A veces estábamos hasta tarde, 11 de la noche, 11 y media, se hacían charlas, debates largos e enriquecedores, por supuesto, ¿no? Pero bueno, debates largos que también uno estaba cansado de trabajar todo el día, pero la verdad que, como decían todos, cada uno a su forma, esta es la pasión que nos une y hace que podamos seguir adelante con tanto entusiasmo y tantas ganas, ¿no? Así que bueno, agradecerles a todos por lo que me toca de mi parte y pedirles que renovemos el esfuerzo. Yo creo que la única forma de seguir creciendo es poniendo voluntad, poniendo trabajo, dedicarnos a dar lo mejor de cada uno, con aciertos y errores, porque somos personas humanas, pero lo mejor que cada uno tenemos, y eso nos va a hacer grandes. Lo demás no sirve, no importa, por lo menos en mi caso, no importa que la gente que capacitamos, por lo menos en nuestra rama, esté conforme, esté agradecida, como dijeron en los saludos y en los videos de cada uno de los amigos que fuimos haciendo, tanto en nuestro país, como en Chile, como en México, como en España, Inglaterra. Así que bueno, esa es una gran satisfacción. Bien, seguimos con Miguel. No sé si querés dar las palabras finales y vamos a los videos. No, acá corta. Un abrazo para todos. ¿Ya? Bueno, sí, palabras finales. Ahí escuchamos a Ignacio. Guillermo, nos decís unas palabras finales. Repetirás, por favor. Claro que sí, desearles pues lo mejor para este próximo año 22. Y como lo mencionaba, pues seguir trabajando de manera conjunta y compartiendo las experiencias para seguir avanzando en la canaricultura. Y que tengan unas felices fiestas de fin de año. Muchas gracias. Bien, gracias, Guillermo. Alejandro Lalone. No, bueno, quería agradecerles
a todos por acompañarnos y que nos sigan acompañando el año que viene. Así que los esperamos. Gracias, Ale. Uri. Bueno, gente, muchas gracias a todos que en mayor o menor medida nos han acompañado por uno u otro canal. Muchas gracias a todos y bueno, gracias a todos los directores que nos capacitaron y a todos. Muchas gracias. Gracias, Uri. Alejandro Longo. Bueno, ya lo dije precisamente en la introducción anterior, pero lo reitero y como siempre, los mejores deseos para que no solamente la rama esté unida, sino que sea precisamente digamos de consistencia y de pensamiento de los conocimientos para todos, inclusive los de acá de Argentina y los de otros países. Felicidades y muy buen año 2022. Gracias, Ale. Miguel. Bueno, la verdad que es muy grato encontrarse con amigos. Es muy grato si con esos amigos encima charlamos deporte y si encima nos juntamos para generar los medios para capacitar a todos los creadores de la rama que tanto amamos. Así que un gran orgullo de pertenecer a esto, un gran orgullo de tenerlo cerca. Y el convencimiento siempre que con buena voluntad, con sacrificio, con respeto, las cosas se logran y las cosas trascienden. Y cuando se logran y trascienden, el que las recibe generalmente las agradece. Felicidades para todos. Es una suerte tenerlos cerca. Y bueno, cuidémonos que por mucho tiempo más debemos estar juntos y seguir trabajando. Un abrazo grande a todos. Gracias, Miguel. Bueno, voy a decir unas palabras finales. Antes de ir de terminar con unos videos y unas salutaciones que hemos recibido de amigos del exterior, que les pido que por favor las miren, porque realmente son muy conmovedoras. Y nos han llegado al corazón a nosotros cuando las íbamos recibiendo. Agradecer profundamente por todo lo que pudimos hacer en estos dos años de este periodo, dos años de pandemia, pero sobre todo por el compromiso y la dedicación que cada uno asumió y puso en cada etapa del proceso de formación, de capacitación, de salir a armar los programas para poder encontrarnos cada domingo como lo hacíamos con los creadores tanto de nuestro país como del mundo, porque tenemos creadores de todo el mundo, y eso lo hicimos de corazón, lo hicimos porque nos gusta y nos apasiona esta actividad, pero sobre todo con la creencia de que uno tiene que ser humilde con lo que sabe y que tiene que transmitir lo que sabe. Si uno no transmite lo que sabe y se lo queda para uno, ese egoísmo realmente no da buenos resultados. Así que creemos que los mejores resultados es poder compartir. Cuando yo empecé, jueces como Miguel, como Alejandro, como Ricardo Corigliano, el Negro Campos, se abrieron y compartieron todo lo que sabían, sin ningún tipo de resquemor, sin ningún tipo de egoísmo, sin guardar nada. Y yo creo que hice lo mismo con los jueces y los creadores que capacité, y creo que es la forma que los formamos, o los educamos, para que lo sigan haciendo Uriel y Alejandro, en este caso, que son los dos jueces más nuevos, pero así también, les pido el compromiso de que ustedes hagan lo mismo que fueron haciendo los jueces más antiguos que tenemos en la rama, pero es la única forma de crecer, de poder abrirse, de poder brindar todo lo que uno sabe sin ningún tipo de mezquindad, sin tener nada guardado, y es la única forma que nos va a permitir crecer tanto como rama y crecer a los criadores y a los
y a los demás compañeros, porque en nuestro caso somos todos compañeros de la rama, por más que hoy tengamos transitoriamente el desempeño de un cargo, somos todos compañeros de rama. Así que bueno, muchas gracias, saludos a cada uno de ustedes, a su familia, y a cada uno de los que nos siguió durante todo este tiempo y esperamos que nos sigan siguiendo y nos sigan acompañando. Y que todo lo que esté por venir siempre sea mejor. ¿Sí? Que todo lo que esté por venir sea mejor. Y los dejamos ahora con unos saludos de compañeros y amigos de diferentes países que estuvieron a lo largo de todo este tiempo acompañándonos y participando junto con nosotros, tanto en los videos como en los artículos técnicos, como en cada uno de los pasos que nosotros dábamos y que pudieron lograr que nos enriqueciéramos mutuamente, tanto ellos, nosotros y los creadores que nos veían o que leían los artículos que hacíamos. Así que gracias a todos y los dejamos en compañía de cada uno de ellos. Por favor, mírenlo hasta el final porque no, vale la pena no perderse cada uno de los saludos. Gracias. Un buen inicio de un año 2022 y que nos veamos todos más unidos que nunca. Por favor. Ahí cortalo. Hola amigos. Desejo a todos, criadores y juízes, un feliz Natal y que 2022 seja un año repleto de felicidades a todos. Que possamos nos encontrar novamente pelos eventos aí pelo mundo afora e possamos juntos aprender cada vez mais. Esse ano foi um ano atípico, mas nós todos podemos dizer que crescemos muito em conhecimento pelos grandes trabalhos feitos online, tanto pelos juízes e colegas da Argentina quanto do Brasil. Foi muito bom estar com vocês. Mesmo que online. Espero que em 2022 estejamos juntos e possamos nos abraçar e comemorar essas vitórias. Um grande abraço a todos. Foi um prazer estar com vocês. Muy buenas amigos. Por nada, soy Luis Mengua Guillem, juez de postura de FOCDE. Y nada, quería pues tener la ocasión felicitaros las fiestas. Y felicitaros el año nuevo, que esperemos que este año sea, este que vamos a entrar, sea mejor que los dos anteriores, que nos han privado de muchas concursos y muchas ferias ornitológicas por el tema de, todos sabemos, del COVID. Esperemos que sea un poquito mejor, que se vaya la cosa volviendo a su sitio y simplemente era eso. Agradecer a la CAJ, al Colegio Argentino de Jueces, por haber confiado siempre en mí cuando han tenido alguna entrevista o cuando me han llamado para hablar de alguna raza de postura. Y al presidente Roberto Arias, pues lo mismo, ¿no? Agradecerle pues todo lo que hace por esta afición, porque hay eso que han emprendido ellos de hacer videoconferencias y ese tipo de formato, pues bueno, a mí me gusta mucho, se puede hablar con mucha gente del mundo y bueno, yo creo que es una gran labor. Y si no estáis suscrito al canal de CAJ, de Colegio Argentino de Jueces, ya estáis tardando para apuntaros, ¿vale? Pues venga, nada, simplemente era eso, era un vídeo cortito para felicitaros las fiestas y que el próximo año, como he dicho, a ver si tenemos suerte y nos podemos reunir todos, ya no hay tanta traba de estas, y a ver si podemos funcionar mejor, ¿vale? Venga pues, amigos, feliz año nuevo y estamos en contacto. Un abrazo a todos. Hola a todos los amigos del canal de Jueces y Porte de Argentina. Nada, primeramente agradecer a todos los miembros de este colegio haber contado conmigo este año para diversas charlas e incluso también para
un artículo que salió en la revista que editan. Y por otro lado, quería felicitar las fiestas y desear unas felices Navidades y un próspero año nuevo, sobre todo en cuanto a que todos tengamos mucha salud y al final podamos vencer a este bicho que dicen aquí del COVID, porque se está alargando mucho más de lo que todos esperábamos y tampoco está dejándonos disfrutar plenamente de nuestra afición. Pero nada, desde aquí agradecer otra vez a todos los miembros del Colegio de Jueces y Portes de Argentina por haber contado conmigo y también animar a todo el mundo a que siga este canal y a que hacen una magnífica labor de difusión de la canaricultura de deporte, tanto en Argentina como en otros sitios, ya que se puede seguir desde cualquier parte del mundo y la verdad que hacen una muy buena labor de difusión. Un abrazo, amigos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Hola a todos desde Tierras Inglesas, mi nombre es Fernando y quiero darle las gracias a toda la FOA desde aquí, desde Inglaterra, por haber podido coger y haber podido contribuir para ayudaros en lo que haga falta. Yo siempre estoy más en la postura que en el color, pero sigo todos vuestros vídeos y la verdad que es un honor para mí el haber podido ayudar este año a esa revista, esa gran revista que habéis empezado a hacer, esa gran contribución que habéis hecho a la ornitología. Y siempre con vuestros vídeos, que sois magníficos haciendo unos vídeos fantásticos, daros las gracias y desearos a toda la FOA y a toda Argentina y a todos los que me están viendo en estos momentos una feliz Navidad y una feliz entrada de año. Nos vemos en mi canal, que cada semana intento publicar un vídeo. Bueno, esta vez ahora en Navidad voy a estar un poco parado en el sentido porque me voy a mi querida España. Y nada, desearos una feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Nos vemos en mi canal. Chao, chao. Bueno, muy buenas para todos. Soy Enrique Iso, juez de forma y postura COM de la República Oriental del Uruguay y quiero aprovechar este momento para mandar un abrazo fraterno a todos mis colegas argentinos por el trabajo que han realizado en cuanto a las charlas domingueras para criadores y para jueces. He tenido el grato honor de haber sido invitado a participar como expositor en dos o tres de las charlas y luego he participado también en la capacitación a criadores en las charlas propiamente de los días domingos. Han sido de mucha utilidad, no solamente para la gente que recién inicia en la cría de forma y postura, sino también para los jueces con poca o con mucha experiencia. Nos ha enriquecido, nos han enriquecido los conceptos, nos han enriquecido en nuestro querido hobby y nos han ayudado a seguirnos perfeccionando en pos de una ornitología mejor. Aprovecho esta oportunidad, vísperas de fiestas navideñas y de culminar un nuevo año, para enviar para todos mis amigos argentinos y para todos mis amigos del mundo una muy feliz Navidad y que el año 2022 sea próspero en todo sentido, que podamos dejar atrás 2 años que tuvimos que convivir con una pandemia que afectó al mundo y que nos afectó también en muchos de los países latinoamericanos a nuestros campeonatos ornitológicos. Un gran abrazo a todos mis hermanos argentinos y mis hermanos del mundo. Se lo deseo con todo mi corazón. Feliz Navidad y un próspero 2022. Hola, buenas tardes a todos. Por este medio quiero expresar mi agradecimiento al cuerpo técnico de la rama Porte por el apoyo incondicional que siempre nos han brindado de manera presencial y actualmente en la modalidad a distancia, con su diseño e implementación del modelo de enseñanza virtual durante este periodo de confinamiento causado por la crisis del COVID-19, con el objeto de capacitar a todos los creadores, postulantes a jueces, directivos y público en general
con resultados muy exitosos y de gran utilidad para todos los ornitólogos del mundo, el cual nos ha permitido crecer en los diferentes aspectos técnicos, así como fortalecer nuestros puntos de vista personal y poder seguir aprendiendo conjuntamente todos los ornitólogos con sus aportaciones y sus experiencias. Sentir la confianza y la ayuda que nos brindan es algo que nos motiva mucho para seguir adelante, especialmente si provienen de personas como ustedes, a quienes tenemos respeto y gran aprecio. Gracias de todo corazón al cuerpo técnico de la rama Porte por su paciencia, sus lecciones, por guiarnos y enseñarnos el camino del conocimiento de la ornitología. Un abrazo grande de todo corazón desde México a todos los grandes amigos de la ornitología mundial por este medio, esperando que en un futuro no muy lejano nos podamos encontrar de manera presencial en nuestros campeonatos para seguir aprendiendo en equipo. Saludos cordiales a todos. Señores de la rama Porte, en la ornitología, la reinvención del son Homo sapiens es el mensaje que quería expresarles hoy. La imprevista aparición en el mundo del gran flagelo de la pandemia COVID en el comienzo del año 2020 provocó terroríficos miedos y masivas pérdidas físicas de familiares, amigos y compañeros. Situación que alteró el normal desenvolvimiento de la humanidad, pero por su capacidad, el Homo sapiens rápidamente reaccionó hacia su propia reinversión. Por ello, y desde ser parte del Colegio Argentino de Jueces de la Federación Ornitológica Argentina, deseo compartir el placer y orgullo engendrado en mi ser por sus iniciativas en las cuantiosas conferencias y debates ofrecidos por vía de YouTube Ramaporte, y en beneficio de mantener la interacción con la gran legión de criadores, jueces, colegas, profesionales y dirigentes de diversos países del mundo. Hago votos para que esta acción de vanguardia prosiga brindando este servicio ya convertido en una herramienta esencial hacia el futuro y acompañando las actividades presenciales, una fuente enriquecedora al instante para compartir los conocimientos con todos. Felicitaciones a todos los que participaron desde el extranjero y la Argentina, y sigamos por esta senda. Nada más, muchas gracias. El mensaje de Alejandro Longo.